¿Dando preguntas Seguro hoy? Que sí. ¿Está tranquilo? Seguro. ¿Dando, rendiendo cuentas? Bueno, aquí ustedes me invitaron No, no, aquí. no, no, nosotros Sí, fuimos sí. invitados No, por no, usted. no, no, perdona. Pero Ustedes habían solicitado al alcalde que hiciera expresiones públicas usted. con relación a los hechos que durante toda la Semana Santa estuvieron, ¿verdad?, señalándose públicamente. Y yo le dije que yo tenía el compromiso de reunirme en un reencuentro con la prensa, porque ya quedó claro aquí que, a pesar de que decían que el alcalde se escondió y no dio cara a la prensa, no al otro día, no a los 5 días, al otro día, el mismo día, no, el mismo día estaba el alcalde aquí, reunido con los periodistas que estaban aquí. Yo le pregunto eso porque yo tengo muchas más de dos preguntas y se las quisiera hacer porque si no te hemos escuchado todas sus contestaciones, nosotros todos tenemos todavía preguntas. Pero Si tenemos, son del asunto, ¿verdad?, que perdóneme, estamos tocando aquí hoy. compañero, con todo el respeto que usted merece, señor Serrano, otros compañeros también han hecho dos preguntas, nos quedan todavía más personas y usted ha No, realizado no hay varias problema. preguntas en diferentes Hemos términos. hecho preguntas fuera de orden, hemos hecho las Claro, preguntas y, no, no. y yo creo que si el alcalde está cómodo, podemos Pero seguir. no, pero No, no. tenemos otros compañeros que Si tienen que también realizar el sus alcalde está preguntas. cómodo, podemos seguir. Por Yo favor, tengo preguntas para dos usted. preguntas y No, no, terminamos, perdóneme. Yo alcalde. tengo varias preguntas para usted y tengo preguntas para la directora de finanzas del municipio también. ¿Ok? Pues una y una, una y ¿Cómo una. no? Son ¿Cómo dos así? preguntas, lo Seguro. Usted lamento. solamente va a coger una pregunta de mi parte, alcalde. Sí, ¿Solo? señor. Solamente una. Una pregunta. Usted ha hecho varias Bueno, preguntas de ya al este asunto alcalde. ya te hemos contestado unas cuantas, ¿verdad? Tú estabas aquí en esta No. esquina, ahora te moviste para allá. Cada vez que me Sí, preguntaba ahí, yo contestaba, sí. ¿verdad? Que es Él como ha contestado sus preguntas. tranquilamente estamos aquí, ¿verdad? El tiempo que se determinó, porque no sé el tiempo que se Porque determinó que ya estuviéramos llevamos aquí, ninguno se ha pero determinado. 3 horas. No se ha determinado Dos ningún horas. tiempo. Sí, adelante. Mire, si usted está como haciendo, contestando preguntas, yo tengo, como le dije, varias preguntas. Usted ha repartido culpa de todos los asuntos que se le han planteado a otras personas. ¿Dónde está su responsabilidad como custodio de la propiedad y los fondos públicos del municipio de Mayagüez? Porque Esa es la pregunta. usted parece que mucha gente lo toma de ingenuo. Esa es la pregunta. Esa es una de ellas. No, pues no es así como tú lo planteas. Vuelvo y expliqué. Aquí, todos los asuntos que han sido investigados y han sido señalados como posibles violaciones de ley y de los asuntos originalmente establecidos, ya están recogidos por dos agencias federales que radicaron cargos a 7 personas. O sea, ahí está esa evidencia. Como he dicho, siguen saliendo situaciones relacionadas con este asunto que vamos a seguir evaluando y que vamos a seguir tomando acción con ella, porque aquí en el municipio de Mayagüez no hay nadie que esté exento de cumplir con la ley, Okay, alcalde, y mire, con el uso sano de fondos públicos. vamos cronológicamente. ¿Quién le presenta a usted? ¿Quién le introduce a usted? A Eugenio García Jiménez y a Roberto Mejía Tellado. ¿Quién se los presenta cuándo? Pues mira, ¿qué cosa? ¿Tú sabes dónde yo conocí a Eugenio García? Jiménez, en la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, donde en aquella ocasión que estábamos los alcaldes, él estaba presentando una propuesta a los municipios, porque en aquella ocasión el secretario Román de Educación y la Asociación de Alcaldes estaban en un diálogo para que fueran los municipios que le brindaran seguridad a las escuelas, por lo que el gobierno de Puerto Rico pagaba sobre 80 millones de dólares de servicios de vigilancia y seguridad en las escuelas, donde solamente estaba cubierto el 42% de las escuelas de Puerto Rico. ¿No ven acá? Entonces, ¿qué pasa? Ya te dije que ahí fue que lo conocí por primera vez, ¿verdad? Lo que yo puedo decirle a ustedes es que estas personas, me parece que la última de esas personas estuvo trabajando con el municipio hasta el 2018. Mucho antes de que saliera esta situación a la luz pública. Pues Esa es la verdad según le también. menciona eso, Última no, pregunta. ¿Sí? Perdóneme, porque Última perdóneme, pregunta. el municipio de Mayagüez Dime. compareció al tribunal a decir que Heriberto Acevedo básicamente había mentido en una certificación de la Junta de Medio. Y usted ha dicho aquí que usted tiene dudas sobre el desempeño de Alejandro Riera, el director ejecutivo de Media, hace tanto y tanto tiempo que incluye pedir información que no le entregan, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo,
usted me corrige, Heriberto Acevedo sigue siendo vicealcalde. Seguro que sí, y goza de mi total confianza. Y Alejandro Riero, y si hay un hombre íntegro y honesto en este país, servidor público de muchos años, se llama Heriberto Acevedo, quien es el vicealcalde de Mayagüez. ¿Eso no va en contra de lo que usted le dijo al tribunal? No, ¿por qué? Porque volvemos de nuevo a lo mismo. Todas esas desviaciones y actos ilegales son parte de una formación que está descrita y delineada en las acusaciones federales que están radicadas en el Tribunal Federal y que están aquí, alcalde, paso a paso descritas, alcalde, bajo juramento, ¿no? ¿Verdad? Una persona que usted dice que mintió una certificación oficial del municipio, ¿goza de su confianza? Bueno, una persona que fue evaluada por el gobierno federal, no, que no se le radicaron cargos ni acusaciones. El gobierno federal no corre el municipio de Mayagüez, no corre usted. No. Pero hizo la investigación en el municipio de Mayagüez. La pregunta es a usted. Hizo la investigación. Usted dijo en el tribunal que Heriberto Acevedo mintió una certificación. Pero dime cuál es la pregunta, yo te contesto sin alteración ni nada, tranquilamente. Como vamos a hacerlo con moderación y respeto. Lo que pasa es que el tiempo de su respuesta está siendo usado por su equipo en contra nuestra. Así que tengo que intervenir. Bueno, si están haciendo preguntas, para que las preguntas se contesten, ¿verdad? Heriberto Acevedo. Ustedes no van a moldear la manera en que yo contesto, como yo no voy a moldear la manera en que ustedes pregunten, ¿verdad? Yo estoy aquí hasta las 7 de la noche haciendo preguntas sin ningún problema. Bien, lo que pasa es que yo tengo una responsabilidad de alcalde de Mayagüez y no me voy a detener en esta situación. Vamos a seguir trabajando. Vuelvo y digo, el municipio comprobadamente actuó con sus funcionarios cumpliendo con la ley federal y estatal sobre este asunto. Mire, precisamente por esa responsabilidad que acaba de afirmar otra vez que tiene. Y por eso es que estamos aquí, porque es usted responsable. Claro. No el FBI, ni el Departamento de Justicia, ni la Oficina del Contralor. Perdóname. De administrar a Mayagüez, es usted responsable. El alcalde. Exacto. De investigar las violaciones que hayan cometido agencias de inversión y financieras. Eso no es responsabilidad de ningún alcalde. Pregunta de administración. ¿Por qué usted no sacó a Heriberto Acevedo cuando se dio cuenta que había mentido en una certificación, que fue lo que el municipio de Mayagüez fue a decir al tribunal? Bueno, porque en ese momento nos conta a nosotros, ¿verdad? En este momento, ahora, después de todas esas acusaciones y todas esas cosas, que ahorita yo le traje a ustedes unos ejemplos, y yo no le voy a seguir dando detalles para la defensa de las personas que están acusadas. O sea, toda la información del municipio está radicada en el Tribunal Federal, y está también radicada en la agencia de verdad, en el Exchange Commission, allí. Vamos y eso fueron los que investigaron dos años. Dos años. O sea, que van a echar por la borda dos años de una investigación seria y profesional. No. Alcalde, Alejandro Riera. Esperen que eso termine. Alejandro Riera estuvo director ejecutivo de MEDI hasta que la semana pasada. Bueno, hasta la semana pasada. Dos días después que fue arrestado, hablé del proceso que habíamos hecho notarial, porque era la persona que nosotros entendíamos tenía toda la información para aclarar todavía todas estas situaciones. ¿Qué pasa? Dos días después de ser arrestado y dos años después de que el municipio fue al tribunal a decir que cosas que le había hecho estaban mal hechas. Bueno, ¿por qué se quedó? No. Acuérdate, primero, no sé qué tribunal estaba abierto en el 2017, ¿verdad? Y agencias de gobierno. La demanda de ustedes en el tribunal diciendo que Alejandro Riera hizo cosas que no debe haber hecho. Fue en 2019. Por eso, de actos, volvemos de nuevo, de actos supuestamente ilegales que cometieron unas personas que indujeron a cometer error con información falsa a funcionarios que estaban en el municipio de Mayagüez. Lo importante es que en este asunto no hay ni un solo funcionario del municipio de Mayagüez, por más que ustedes puedan señalar unos asuntos, ¿verdad? Porque esos asuntos los hemos estado estudiando, Oscar, los hemos estado analizando. Y si hay evidencia adicional que nosotros encontremos en ese proceso, vuelvo y digo lo que dije ahorita, sea quien sea y llame como se llame, quede familia o no del alcalde, cada cual responde por sus actuaciones. No responde el alcalde por las actuaciones de otros. Vamos al próximo medio, por favor, señor Serrano. Tenemos todos los compañeros. Hay que tener respeto por nuestros compañeros también de la prensa. O sea, el señor Frank Gao corresponde su turno en este momento. Y mis excusas. Buenas tardes.